Bienvenidos amigos y amigas a un día más en su espacio Al Filo. Hoy es domingo 7 del mes de noviembre del año 2021. Casi en Navidad, señores. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Al Filo RD. Señores, y de esta forma comenzamos. Presidente de la República, Luis Abinader, pide a la comunidad internacional actuar con urgencia ante la crisis en Haití. Gobierno dominicano suspende el programa de visados para los estudiantes haitianos. Cuestionan que dos empresas del senador de María Trinidad Sánchez le hayan vendido más de 500 millones de pesos al Estado dominicano. Adán Peguero en el ojo del huracán por supuesto acto de corrupción en el Instituto Postal Dominicano. Bien, saludos amigos. Una noticia que ha sido tendencia durante esta semana ha sido la declaración y el llamado del presidente de la República, Luis Abinader. Sobre todo le hace un llamado a los países internacionales que le están dando la espalda al pueblo haitiano o al país vecino de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader le hace un llamado sobre todo a Estados Unidos, Canadá y Francia, sobre todo a la ONU también, para que vayan también en auxilio de Haití. Haití se encuentra en una situación difícil ya para la República Dominicana resolver el problema. República Dominicana ha sido solidaria durante mucho tiempo, pero la solución de Haití no es solamente de la República Dominicana, sino esos países tienen que ir, sobre todo en ir en auxilio hacia los haitianos. En el caso, nosotros conocemos que Haití estuvo ocupada por la ONU, le desbarataron su ejército, luego la ONU estuvo duró varios años. Ya en el año 2017 ellos se retiran y sobre todo dejan un semi-ejército, pero que en el año 2019 también se retira. Eso ha creado un caos, un vacío, bueno, sobre todo de orden en el pueblo haitiano. La situación que se está dando en Haití es una situación lamentable, muy lamentable. Realmente la República Dominicana ha sabido jugar su rol histórico de solidaridad con ese país hermano, pero lamentablemente la República Dominicana no puede seguir cargando más con el dado de ese hermano país. Uno va a poder dar hasta donde pueda, pero si seguimos metidos allá, vamos a descuidar nuestra soberanía, vamos a descuidar las propias necesidades que tiene la República Dominicana. Esto es un llamado importante que ha hecho el presidente de la República a las demás naciones, sobre todo a las potencias del mundo, para que acudan a este llamado de necesidad que tiene nuestro hermano país Haití, porque realmente el caos que se está viviendo allá, si continúa, aquí la República Dominicana pues pagará con precio de sangre. República Dominicana está haciendo lo correcto como país vecino, sobre todo proteger su frontera. El ejército, a través del Ministerio de Defensa, ha dicho y ha hecho un comunicado que ha sobre todo reforzado la frontera de la República Dominicana con Haití. Pero conocemos el caos, señores. Conocemos cómo se trafica con los haitianos y cómo también los militares también están envueltos en este problema. Bueno, esperemos que el gobierno de la República Dominicana siga tomando medidas, que analice bien cada uno de los pasos que va a dar con Haití, porque esto no podemos convertirlo en un dime y direte internacional donde todos nos pasamos la pelota porque nadie la quiere. Se ha criticado bastante el tema del asunto de la suspensión de las becas. Hay opiniones a favor, otras en contra. Lo único que le pedimos es a la comunidad internacional que ponga su mano amiga y que demuestre ahora su verdadera solidaridad con Haití. Bien, señores, continuando con las informaciones, también el presidente de la República anunció, o le anunciaba al país, que iba a tomar medidas, sobre todo restrictivas, para los inmigrantes haitianos que vienen a la República Dominicana.
En este caso, la primera medida fue a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde cancelaban la visa a los estudiantes. Hay una parte de la población de la República Dominicana y sobre todo parte de un liderazgo político dice que la medida que tomó el presidente de la República respecto a los estudiantes no fue la correcta. En el caso también de su senadora, Farideh Raffour, dice que eso hay que por lo menos ponderarlo. Y desde el punto de vista, cuando se analiza a profundidad del caso, se da a conocer también, y una gran cantidad de la población es que con la visa de los estudiantes la están manipulando para posiblemente traer personas que no son estudiantes. Ese es el problema, es que traen personas que no son estudiantes, que se pasan por ser estudiantes, muchos son también criminales. Otros son también personas que no vienen a estudiar, posiblemente vengan a la República Dominicana, no se sabe hacer qué, pero sí, yo estoy de acuerdo con, sobre todo con las restricciones, hasta que se investigue el caso, si verdaderamente son, son los estudiantes que van a venir o que le van a dar la visa, que van a ser. Sobre todo, esa visa va a ser utilizada por los verdaderos estudiantes que vienen aquí, sobre todo, a estudiar medicina, a estudiar enfermería. Pero en el caso en sí, señores, es que esa beca son utilizadas también para traficar con otra persona que no son estudiantes. Esa es la verdadera situación. Hay que entender algo, Durán, que las fronteras, yo siempre lo he dicho, las fronteras no son físicas. No son de blog, no son de verja. Ni siquiera Estados Unidos nunca ha podido controlar el tema de la migración fronteriza allá. Imagínense nosotros aquí con todas las vulneraciones que tenemos y los déficits. Pero el tema de los estudiantes, yo considero que al contrario, en vez de limitar a los jóvenes haitianos que quieran venir a estudiar a la República Dominicana, debemos incentivar que vengan más. Ahora, con la debida fiscalización. Claro, porque no podemos tener eso automático y abierto, que todo el que quiera viene. Se fiscaliza, se audita, porque las autoridades dominicanas tienen la capacidad para hacerlo. Un joven que esté estudiando en la UAS o que esté en una institución privada, preparándose en la medicina, en la contabilidad, en la ingeniería, al final, ese estudiante, cuando regresa a Haití, va a llegar a hacer un aporte a esa nación que lamentablemente necesita mucho. Necesita mucho y necesita, sobre todo, muchos jóvenes capacitados, porque recuerda algo, que la educación es el otro nombre de la libertad. Por lo tanto, ese pueblo se va a liberar en la medida que sus jóvenes se capaciten para poder tener un mejor país. Que no está que todos los estudiantes haitianos que están aquí en el país no cambian su estatus, continúan su estatus y no van a tener ningún problema aquí. Lo que se está diciendo es que no va a haber una renovación automática y que tenemos que chequearlo, porque yo tengo que proteger a este país. Y chequear de que aquí no entre nadie de bandas ni de que estén ligados a otros sectores camuflajeados. Las facilidades que se le dieron a esos estudiantes se lo dio este gobierno. Y lo que estamos diciendo es que no va a ser automático, que se va a tener que chequear en cada caso. Porque si allá no chequean ni tienen ningún sistema, aquí sí tenemos que hacerlo, porque esta es una sociedad organizada. Bien, señores, mire. Es referente sobre todo a las bandas haitianas, las cuales ya tienen la oligarquía haitiana es un problema. ¿Por qué las bandas haitianas han crecido tanto en Haití? Sencillo. Las bandas haitianas existen desde hace mucho tiempo en los barrios, sobre todo pobres. Todos conocemos, sobre todo lo que se llama un estado, estado fallido. Un estado fallido. Un grupo de habitantes. Ya organizadas por bandas. Son guerrilleros. Pero ¿por qué las bandas de Haití han crecido tanto? Sencillo, porque fueron amparadas por los gobiernos también que le dieron fuerza a las bandas haitianas. Las bandas haitianas eran utilizadas para reprimir lo que se llama la protesta que hacían los pobres, reclamándole sobre todo la situación a los presidentes haitianos. Utilizaban sobre todo la banda haitiana para reprimir a los verdaderos protestantes que estaban sobre todo demandando comida, electricidad, arreglos de sus calles y sobre todo para eliminar la corrupción de Haití, amparados también por una aritocracia. ¿Qué está pasando ahora? La aritocracia haitiana tiene problemas.
ahora tienen que contratarse seguridad privada porque tienen miedo. Porque el Estado no lo puede garantizar. Claro que sí, porque tienen miedo a ser secuestrados. Miren lo que está sucediendo, sobre todo, o lo que sucedió con 17 misioneros que fueron sobre todo a llevarle ayuda a Haití. Que eso es lo que ha detonado ese problema que hay ahora. Exactamente, 17 misioneros norteamericanos. Sobre todo Estados Unidos le respondió que él no negocia respecto con sus ciudadanos, no tiene ninguna negociación para hacerlo. ¿Cómo debe ser? O sea, ese chantaje que utilizan la banda haitiana de secuestrarte y luego pedirte $1,000,000 por cada ciudadano, no es lo correcto. Yo creo que Estados Unidos debe jugar su papel en este caso. Yo quiero que la República Dominicana se mire hoy en el espejo de Haití. Fíjense la importancia, Durán, de lo que son los partidos políticos en los países. Haití se descuidó bastante en eso. Muchos grupos empezaron a desacreditar la partidocracia, cosa que estamos viendo aquí en la República Dominicana, al grado tal que se desbarataron todas esas instituciones y hoy el poder lo arrebata a quien quiere. Fíjense cómo hay un presidente que lo asesinan. Todavía está la fecha que nadie ha dicho qué pasó. Nadie ha dicho qué pasó. ¿Y qué pasó? Ya eso es obvio, ya uno deduce que fue fruto de las mismas bandas armadas. Por lo tanto, por eso es que tenemos que defender el sistema de partidos políticos y el sistema de democracia en los países para que mañana no nos estemos viendo en el espejo de Haití. Ahora, Ariel, lo gobiernan bandas. Una explosión social de tigueraje allá en Haití le provoca un problema a la República Dominicana. Sobre todo, claro que sí. Le provoca un problema. Político y económico. Porque la gente buena, ¿hacia dónde va a ir? ¿Se va a quedar allá? No, viene para la República Dominicana. Viene porque ellos están sobre todo tienen que salvar su vida. No, y sobre todo esas bandas que no recaudan impuestos, ¿de qué sobreviven? De la mafia. De la mafia, del narcotráfico, del tráfico de armas de fuego y todo lo que tiene que ver con temas oscuros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién es el que está más cerca de ellos? Somos nosotros. Mire, allá hay una banda en Haití llamada la G9, liderado por un tal Henry. Señores, pero este individuo sale a la luz pública a dar rueda de prensa, convoca autoridades y sobre todo el primer ministro de Haití. Y pidiendo la renuncia. Le pide la renuncia. Claro. Él tiene más fuerza que las autoridades haitianas. Bueno, amigos y amigas, otra noticia que ha sido tendencia en esta semana ha sido el caso del senador por la provincia de María Trinidad Sánchez. Se trata de Victoria Yep, un senador pues que se le ha descubierto a través de un informe de investigación de una periodista que ha contratado más de $500,000,000 en el Estado Dominicano a través de empresas que pertenecen a él y otras que pertenecían a él y que misteriosamente, pues en enero de este año, él di que la vendió. Bueno, son empresas que han licitado ya desde el 18 de agosto hasta el mes de septiembre la suma de $500,000,000. Este senador ha dicho, Durán, que si le demuestran algo, él iba a renunciar pues, de su cargo. Bueno, pues la periodista al otro día le hace otro programa y le ha revelado los documentos que avalan esta inversión. Yo lo que creo que realmente la República Dominicana y la Dirección de Compra y Contrataciones debe hacer un estudio exhaustivo, sobre todo con las personas que tienen cargos selectivos, que están impedidas de hacer negocio con el Estado, y que se haga cumplir la ley de compra y contrataciones, porque por eso tenemos el día de hoy preso a un Alexis Medina, que siendo hermano de un presidente se le está juzgando. Sin embargo, la ley no le prohíbe a un hermano del presidente hacer negocio y está preso hoy. Entonces, ¿qué va a pasar con legisladores y con ministros que están entonces haciendo negocio con el Estado? Recuerda el caso de esta muchacha, la Kimberly. No, pero la Kimberly fue por eso que la destituyeron. El caso de Alexis Medina es otra cosa. Bueno, Ariel, usted sabe que otra cosa. Ahí hay una corrupción comprobada. Y el caso de la Kimberly también. Pero mire, esto hay que sobre todo tomarlo con pinza. Mire, yo no sé si usted vio la película El House Card, donde se demuestra que políticos empresarios siempre pifian. Y al descubrirles todo eso, entonces tienen lo que llaman el handicap. En el caso de Victoria Yep, yo les recomiendo que cierre ese tema, que siga legislando para su provincia, que siga legislando para el país y no vaya a confrontar a la prensa.
porque la prensa está haciendo su papel y llevando a la luz pública cosas que están ocultas, la llevan a la luz pública. En este caso, la periodista Alicia Ortega le ha demostrado que sí, las empresas son de él, independientemente usted pueda hacer lo que se llama una venta ficticia, pero al rastro, sí, Ariel, al rastro que se quedan. Usted, entonces yo le recomiendo al senador Victoria J., en este caso, de que cierre ese capítulo y continúe legislando, y sobre todo bueno, el Ministerio Público, o en el caso de la Dirección de Compra y Contrataciones, está penalizado. Que sobre todo que averigüe al pie de la letra cómo fueron adjudicados esos contratos, simplemente a demostrarle entonces de que fueron adjudicados de una manera que ganó en proceso de licitación. Entonces, si ganó en buena lid, no tenemos nada que hablar. Quiero hacer contar que previo a ser juramentado, es decir, antes del 16 de agosto de 2020, una de mis empresas ganó un concurso público de licitación marcado en el número SNS CCC LPN 2018-0002, vía la empresa Dronena S.A., la cual fue notificada como adjudicada en fecha 17 del mes de octubre del año 2019 en la pasada administración. En ese sentido, presidente, dentro del grupo de compañías que licitaron desde 2018, mi empresa Dronena S.A. resultó ganadora de la referida licitación, obligaciones de cumplimiento que a la fecha se mantienen y que de no cumplirla se ejecutan la fianza de garantía que debe otorgar cada concursante, además que entraría en violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas 340-06 y su modificación. Quisiera ver, para que presentarle al país completo, presidente, esa licitación la firme, fue adjudicada el 17 de octubre de 2019. Deme el otro paso. Y ahí está la mercancía que nos adjudicaron a nosotros, donde fueron 75 lámparas quirúrgicas, 45 máquinas de anestesia y 1.200 mesas metálicas rodables de cama, que hasta el día de hoy estamos entregando por solicitud del Servicio Nacional de Salud, porque así dice dicha ley y dicho contrato. Es a requerimiento de ellos, pero quisiera dejarle claro que eso fue una licitación de 2018 y fuimos adjudicados en el 2019, queridos colegas y hermanos y amigos. Ha sido criterio reiterado de la Dirección General de Contrataciones Públicas que los proveedores deben responder los compromisos asumidos ante las instituciones respecto a las adjudicaciones y contratos sobre lo que hayan podido resultar adjudicados previo a la inhabilitación ante por instituciones del Estado. Previo a la inhabilitación y ante cualquier otra adjudicación o contratación efectuada por instituciones del Estado, teniendo la obligación a su cargo de responder en los términos ofertados y acordados, tal como le exige el citado numeral 3 del artículo 32 de la ley 340-6 y su modificación. Quisiera, presidente, poner en mis declaraciones juradas, tiene que pasar la otra, ahí están las empresas donde yo, no, anterior, compadre. Ahí están todas las empresas donde yo soy accionista, propietario y dueño. Yo he solicitado hoy a contrataciones, compras y contrataciones, he solicitado la certificación de que si alguna empresa de esa ha sido adjudicada después de yo ser investido como senador de la República el 16 de agosto, pedí esa notificación que será pública cuando ellos se dignen a responderla. Sigan pasando, ahí están todas las cartas de las empresas que se dedican a ser proveedores del Estado antes del 16 de agosto de 2020. Todos recibidos el día de hoy a las 12:20
J. de Guerrero. Siga. Entonces, presidente, solamente hacer un aclarando y solamente decirle que si alguna de esas empresas que están en las declaraciones juradas de bienes han sido adjudicadas después de que yo soy senador, yo pongo mi renuncia al otro día de este honorable Congreso de la República y este Senado. Bueno, señores, amigos y amigas, otra noticia que está, que pique y se extiende, pues es a raíz de un reportaje hecho por la colega Nuria Piera. Le ha hecho una visita pues al amigo Adán Peguero, quien es el director de El Impostón. Sobre todo, ella saca a relucir ahí de unos contratos que él tiene con una empresa llamada Mía Cargo, empresa que parece ser que tiene situaciones legales en otro país y que aquí en la República Dominicana parece que no se cumplió con el debido proceso de la ley para contratar a esa empresa. Adán Peguero ha sido citado para este martes en la Procuraduría General de la República, donde se entrevistará pues con Jenny Berenice y con el magistrado Camacho, el director del PECA, para rendir cuentas sobre lo que ha sucedido ahí. También se ha pronunciado pues la directora de Ética Gubernamental, Milagro Ortiz Bosch, quien ha dicho que va a investigar el caso, y también la Dirección de Compra y Contrataciones, que está investigando pues la forma en que se hicieron estos contratos, que parece que este tema se pica y se extiende. Mire, Adán Peguero está en el ojo de una tormenta. Sobre todo en el ojo de una tormenta, porque ya la periodista Nuria Piera hizo un reportaje que ha demostrado que el contrato con la cual él firmó esa compañía se llamaba, creo que Mía Cargo, ¿verdad? No pasó por lo que se llama el proceso de compra y contrataciones. Compra y contrataciones las cuales deben, sobre todo cuando usted va a dar un contrato de esa magnitud, por lo menos debe hacer un proceso de licitación. En el caso de Adán Peguero, no pasó por ese filtro. Fue de grado a grado. Pero déjeme decirle, señores, los pocos argumentos es que él dice, o dicen sobre todo, es que se pudo contratar esa compañía porque el Correo Dominicano, escuchen esto, no tenía una oficina en Miami. Señores, una oficina en Miami, un warehouse, ¿cómo se le llama? Un almacén, le cuesta alrededor de $500 o $1,000 rentarlo. Te los rentan. Tú no tienes que comprar. Entonces, es un argumento muy débil tú darle un contrato. Pero aparte de eso, señores, tú les pones toda la oficina a disposición y la empleomanía a esa empresa. Tú tienes que, por lo menos, observar que eso no estaba correcto, Adán. Me parece a mí que el proceso va a seguir profundizándose hacia un proceso judicial. Porque fíjese ahora. Están sacando otra cosa. Ahora, un problema ahí, fíjese en la UAS. Ahora, escuche esto. El defensor del pueblo también asumió el caso. Sí. Le puso una querella. El defensor del pueblo le puso una querella a ese caso. Bueno, esto está que pique y se extiende. Vamos a ver en esta semana cómo se seguirá desarrollando esa noticia. El martes es la cita en la Procuraduría, pues ya las autoridades dirán si ahí hubo ilegalidad o fue algo que se hizo apegado a la norma. Si te gustó este video, no olvides darle like al Filo RD y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram como Al Filo RD. Nos puedes escribir al correo programaalfilo@gmail.com. Y visita nuestra página www.alfilotv.com para mantenerte informado.